Samuel Sosa. En las imágenes comienza esta obra de arte para buscar un centro en la conexión de zurda. Va el Tico Pérez buscando el disparo de derecha, se lleva uno, va a pegar Tico cerca, el disparo de Héctor Pérez, Calderón para buscarlo, Lisandro Pérez allí la marca en esa zona, el lateral derecho de Manuel Trías para hacer jugar a Alexis Palacios. Un partido de vértigo al anterior ante La Guaira en el Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Las gratas impresiones individuales que dejó la Academia Puerto Cabello. Hay falta en la mitad de la cancha. Para ubicarlo Manrique. Manrique que saluda a Oscar Nuño. Se le dice hola a Arias y juega el Tico. Sin falta. No, señor. Si la termina dando Orlando Bracamonte. Le dice que sí. Que Milcar Calderas estaba allí cercana. La visión más cercana, frontal. Ahí vemos al capitán del Aragua, Héctor. El incombustible Pérez. Y hay una tarjeta amarilla. Y la primera tarjeta amarilla del compromiso, en este caso para Edwin Peraza. Sin apuros, la manutención del balón de Diego Gil. Y ojo con la que le queda Sosa, la puede picar Sosa. Alto del arco, piden falta. Lo hace Calderón, lo hace Lugo. La vamos a estar revisando, que se levante, dice Trías. Vamos a ver. 24 minutos, una oportunidad para la Academia. Y la tuvo Samuel Sosa. Primero le gana la posición. Sí, señor. Hay dominio. El centro de Sosa. Cabezazo. Semideño. Segunda oportunidad. Golazo. ¡Gol! ¡Gol! Luífer, Luífer, Luífer. Fue su hombre gol en la finalización del 2021. Y en el 2022, el muchacho de oro de Academia también quiere estar. Es el primero de Puerto Cabello que en 32 minutos lo pasa a ganar 1-0 ante Aragua. Y va en el sector izquierdo, lo hace con Fidel Díaz. Acelera Barreras en el área Febres. El pase le puede quedar al Tico Pérez. Pide penal, sí señor. La indicación de Orlando Bracamonte. Lo encontraban al Tico. El Tico preparaba el disparo antes de un empujón. Y cerca estaba el principal para dictaminar esta pena máxima que puede significar Febres contra Gil. Para la carrera va Febres. ¡Gol! ¡Gol! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga conmigo! Dice Rodrigo, que desde la pena máxima aprovechó a todo dar y empata el partido. Academia 1, Aragua 1. Atento el central que comienza a reponer, por eso se quejan. Atención y, con y esa. Bueno, se están dando, atención, señores. Atención con esa. Siempre se calientan los partidos entre la Academia y bueno, cuidado que se arma un poco la zampablera. Sin embargo, bueno, acá está Diego Gil hablando también con alguno de las autoridades que están ahí justo en la raya. Tiene un precedente, Víctor, del partido anterior entre estos dos equipos. Lleva el cuadro a la Academia, nuevamente con Lisandro Pérez, muy activo Lisandro, nuevamente petitorio de falta, la mirada fulminante, pase para Rose, Rose que quiere conectar con Hernández, le va a quedar a Sosa, 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 cerca estaba Bracamonte y esta hay que verla, se levanta toda la bolsonerita pidiendo el penal, Víctor. Y el cuerpo técnico de la Academia Puerto Cabello no está conforme con las decisiones, justo en esa última jugada, Fran Perlo. Los jugadores que se van a retirar por parte del Aragua. Parece que es José Miguel Reyes, Víctor. Sí, tiene el dorsal número 9 acá en la planilla. O sea, parece es Juan García. Y el 14. Le ganan el cuerpo a cuerpo Sosa. Y la pelota para que Arrow solo. Le va a pegar el panameño de zurda. Recortando salida de Sevilla. Penal, penal, penal. Infracción, indica Orlando Bracamonte. ¿En qué momento? ¿En qué momento acaba de llegar este? Y luego la infracción. Prepara Samuel para su pegada. ¡Sosa! ¡Gol! ¡Gol de Academia! ¡Sosa, Sosa, Sosa! Infalible total. Desde los 11 termina dándole la victoria al cuadro porteño de local. Esa victoria que necesitaba, ese respiro para el conjunto de la Academia.
Academia 2, Aragua 1. Se cumplen los 6 minutos, un poquito más, no señor. Finaliza el compromiso con la indicación de Orlando Bracamonte, con el tonto de Sosa. Esa pena máxima, una pena máxima de último minuto. Victoria de la Academia Puerto Cabello. 2-1 ante el Aragua, Alfredo.